Pico! ¿Qué tal? ¡Soy Messi! Bienvenidos a Minecraft, este en el video de Platonovilla y Platonington. Nos encontramos aquí en el tercer episodio de esta serie de Survival Online con todos los suscriptores en el servidor de The Respawn. Recuerdo que abajo de la descripción tenéis enlace a la tienda de juegos de GTA decimos de código Masi 3% de descuento. Y también tenéis la IP de este servidor por si queréis participar conmigo en el concurso de casas de Platonovilla que comienza hoy mismo. Sí, o sea, un amigo mío se ha hecho su skin en gigante, ¡Ah, qué mola! O sea, es la skin de Juan, que es un colega mío que la verdad que se le... Ocurre bastante, si es en plan majestuoso porque mola muchísimo. Y bueno platanitos, de verdad, un saludo a todos para acompañarme en este servidor Aquí vemos los que están ahora mismo online, aquí estoy hasta el viernes por la mañana Hay 46 personas solo online Y bueno, primero te quiero deciros que ya las parcelas están actualizadas Ya solo cuesta 4.000, por así decirlo, para un año Con lo cual ya es bastante más asequible Un saludito a todos Y bueno, como ya dije antes, esta va a ser la primera semana en la cual entra el concurso de casas de plátano Villa Donde vamos a repartir tres premios, ¿vale? El rango alfa, ¿vale? El rango beta y el rango gamma Por así decirlo, el gamma es el mejor, el beta es el segundo mejor y el alfa es el peor de los tres por así decirlo. Entonces tendremos tres premios, casa número 3, casa número 2 y casa número uno. Y bueno, anoche, vale, jueves por la noche, estuve echando un ojo con también los constructores de la ciudad a todas las casas que hay construidas en el servidor absolutamente a todas las casas no dejé ninguna parcela sin mirar que no estuviera construida y la verdad que quería las gracias porque en una semana o sea prácticamente en una semana hay muchas casas terminadas hay muchas fachadas ya que están completamente acabadas pero sí es cierto que hay algunas casas que por ejemplo pues le faltan a lo mejor un poquito por fuera como es esta otras que están vacías por dentro como esta de aquí entonces sinceramente os animo a todos los que estáis viendo el vídeo a que uno construyáis vuestra casa de Platón si no has entrado a jugar porque repartimos premios que son valorados en dinero vale son Rangos que cuestan dinero en la tienda Por ejemplo, el rango alfa son 6 euros, el beta son 12 Y el gamma son 27 euros Y es para siempre, ¿vale? no es nada mensual O sea, tenéis el rango para siempre en el servidor Con lo cual, yo creo que por hacer una casa bonita Vas a ayudar al servidor porque vas a hacer Una ciudad super chachi como es platanoía Mirad por ejemplo aquí esta, esta Cabeza de Masi de cristal que es muy original y encima vais a ganar un rango totalmente gratis, ¿no? O sea, que creo que salimos todos ganando. Entonces, vale. He visto todas las casas, por fuera y por dentro, ¿vale? Y os quiero animar a que también decoréis vuestra casa, porque hay sitios súper, súper chichis. Mirad esta casa, por ejemplo, <laughs> con el plátano por fuera que está muy bien por fuera, pero que por dentro no están terminadas. Por ejemplo, esta de aquí es de un admin, ¿vale? De, de Papadakis, de Ian Gabriel. Y por ejemplo, está súper guapa, pero por dentro no está terminada aún. Eso no significa que nunca vaya a ganar ningún premio. O por ejemplo, una de las casas que hay por aquí que también está bastante guay, pero por dentro está vacía, ¿no? Significa que no opta a ganar el premio de esta semana porque busco, ¿vale? Una casa que esté tanto bien por fuera como bien por dentro. Aquí tendríamos, por ejemplo, la casa de Denise, Kiwi de Metang que está guay la casa, pero aquí no está Decorada, Y luego por debajo, pues tendrá su salón. De cofre y tal cual, pero le falta algo de decoración a la casa, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos: una casa que esté guay por fuera y por dentro. Con lo cual, pues esa noche estuve echando un ojo y seleccioné tres casas en total, ¿vale? Así que bueno, de verdad os animo a que sigáis participando y si os mola muchísimo esto, pues seguramente aumente el premio o ponga más premios porque sé que hay muchas casas que tienen muchísimo, pero que hay muchísimo potencial y que todavía no están acabadas. Así que bueno, primero, antes que nada, vamos a ir primero al Home. Casa 2, que si no me equivoco es el tercer premio, ¿vale? Que se va a llevar un rango alfa Y el ganador de esto es... Cha -cha -chan, cha -chan, la casa cubo que enseñé en el primer vídeo de Platano Viña Bueno, creo que en el segundo, el primero fue de presentación Este fue en el segundo vídeo de Platano Viña Una casa muy original porque es en forma de cubo, eso sí Pero tiene una forma muy singular De hecho, es que lo dije en el primer vídeo, la elogié Y es que creo que se merecía quedar en tercera posición Creo que la casa ahí está del señor Panda Barraja Gamer 010 Y es que... O sea, nunca en mi vida había visto una casa así. O sea... Que estuviera tan moderna, pero que a su vez sea tan de Minecraft. O sea, es un cubo, pero moderno. O sea, está súper, súper guay. Tiene cultivos por la parte de arriba de la casa. Aquí tiene una especie de piscina barra lago barra fuente extraño. Que está bastante bien. Y luego si entramos por aquí... Uy, acabo de girar mi cabeza. Vale, ahí está, ponte recta, cabeza de Masi. Si entramos por dentro, tiene un montón de cosas decoradas. Aquí tenemos una tele de plasma. Ahí vemos su parcela de alquiler. La casa esa es No, mi cabeza, la de nueva, la de Hippo y la de Apicelado. Luego aquí tendríamos la pequeña cocina. Veis que... A ver, son pijadas, pero... que. Que queda guay, o sea, es decoración. Luego aquí tendremos los cofres, la comida. Aquí debajo su salón de cofres. Que está bastante guay con sus caballitos. Luego, si seguimos bajando, tiene más cultivos para conseguir su comida. O sea, vamos, que se ha currado la casa un montón. Y encima fue de los primeros. Con lo cual creo que se merecía que fuera un sitio de honor. Mira, encima, si, si le das aquí, te suelta una papa. Bueno, vamos a darle la papita al señor, vamos a ponérsela por ahí. Y bueno, en la planta de arriba, ¿qué tenemos, vale? Esta planta todavía está más o menos en construcción, pero aún sí eso no quita que la casa esté súper guay, y por ser de las primeras en construirse, porque echó muchísimas horas en el servidor, pues creo que se ha merecido este tercer puesto, con lo cual, pues si queréis buscar ideas, no copiéis, ¿vale? Porque sé que hay gente que ve que a lo mejor que la casa está guay y van a ser exactamente la misma casa. Pero hacer algo diferente, algo así que no sea usual y que quede guay, ¿no? Esta casa, por ejemplo, eso es lo que tiene, que está muy bien porque nunca he visto una casa así y es original. Bueno, vamos a pasar ahora sí a la segunda posición, ¿vale? Que es una casa bastante guay y que de hecho enseñé antes, ¿vale? Es esta casa de aquí. La casa del señor By Esteban. Madre mía, pedazo casa, más guapa. O sea, no solo lo de fuera, sino que por dentro tiene un montón de casas. Y de cosas súper chachis, ¿vale? A ver, Casa de Valle bienvenidos, ¿vale? Aquí tenemos dos formas de entrar: tenemos la forma de ir por abajo o la forma de ir aquí por encima, ¿vale? Tenemos aquí una especie de cocina que está camuflada con hojas de árbol, que está bastante guay, bastante original. Tendríamos la despensa, tendríamos la nevera, lo que sería. Esto, el fregadero, los hornos, aquí una especie de extractor, está muy guay, aquí tendríamos la sala de estar, falta una tela a lo mejor, pero bueno, si no quiere tele, pues allá él. Luego aquí tendríamos una alfombra de la cara de Masi, que está muy guay, o sea, me encanta, de hecho ya lo he visto en varias casas, y mola porque nunca en mi vida se me había ocurrido algo así. Tenemos aquí una especie de jacuzzi barra bañera y la cama, y luego aquí tenemos una última planta que no había visto hasta el día de hoy. Ah, vale, ¿dónde tiene la zona de encantamientos que supongo que está en construcción? De hecho, creo que esto es nuevo y ayer no estaba, ¿eh? No, no creo, pero bueno, a lo... Mejor sí. Y luego en la zona de abajo, ¿vale? Tenemos. Buah, tenemos una cosa súper guay. Aparte de que ha hecho un plátano gigante con arcilla, el plátano bailón este de Spinner Butter Jelly Time. Pinar Butter Jelly Time, Que lo podéis buscar en Google si no sabéis lo que es. Aquí abajo tendríamos los cultivos, ¿vale? Con cabeza de subir al aplacional reloaded. Y aquí tenemos una zona de construcción que todavía no ha terminado. Porque está en construcción, como su propio nombre indica y luego aquí tenemos una zona llamada Nether donde tiene una especie de bioma aquí todo hecho super guay donde tiene pues sus cultivos de Nether World y demás con lo cual la casa me ha gustado bastante es bastante original tiene ese plátano gigante por fuera que mola muchísimo y se lo ha ocurrido eso en una semana así que bueno segunda posición para Valle Esteban que se gana un rango beta para siempre en el servidor de The Respawn para disfrutarlo aquí en Platanomilla y bueno Platanito eh, qué deciros que la, la posición número uno es increíble, o sea, vais a flipar. Yo anoche, cuando estaba viendo, me quedé boquiabierto porque, señor, de verdad, si estás viendo el vídeo, el señor ganador de la primera casa, cuando la enseñe ahora, muchísimas gracias porque has hecho algo increíble. O sea, os va a encantar dejar un like por esa casa, eh, felicitarle en los comentarios porque, de verdad, es increíble lo que ha hecho en una semana, en menos de una semana, ya esto lo estaba haciendo, ¿vale? Esta casa, ¿vale? Antes de darme la vuelta, la voy a llamar la casa patito feo. Esto me lo dijo Chemita, ¿vale? Que es uno de los constructores de la ciudad, ya sabéis. Me dijo, esta es la casa patito feo. ¿Por qué? Porque esta casa al principio, ¿vale? Era muy fea. Esta casa era muy fea. El señor empezó a hacer su casa aquí, ¿vale? Y veis que tenemos una casa abajo y otra casa arriba. O sea, increíble. Primero, así, de buenas a primeras, esto es increíble porque nunca lo he visto en ningún servidor. De hecho, ahí están haciendo algo ya parecido. Pero bueno, fue el primero en hacerlo y me pareció increíble. ¿Qué pasó? El primer día del servidor, les os cuento. Empezó a hacer su casa, pero hizo una torre de tierra hacia arriba e hizo aquí un mojón gigante de tierra. Y claro, nosotros dijimos, ¿qué está haciendo aquí arriba? ¿Cultivo? está haciendo una cosa real, le pusimos un cartel en planquita esa cosa de tierra y arriba porque queda feo y tal. Y tío dijo, no, que voy a hacer una casa ahí arriba y tal y cual. Y al final pasó de ser una parcela súper fea, hacer una parcela muy pero que muy bonita creo que la casa es del señor Pepito 12 ahí está Es la granja de Pepito y ¡Ia ahí <laughs> en la granja del señor Pepito 12 y se lleva el primer premio de esta primera semana de las casas de plátano se lleva un rango gamma valorado en 27 euros vale y bueno, estáis preparados para ver esta casa, o sea, vais a flipar. <laughs> sean originales, vecinos, no anden copiando a los demás, jajaja, <laughs> que loco, sean creativos, ¿veis? Bueno, eso porque hay un señor ahí que estaba copiando su, su parcela, pero bueno, a ver, señor, si te copian la cosa es porque está muy guay, o sea, las cosas como son, está muy guay tu casa. Entramos en la granja de Pepito y ahí os regalo de ascensor. Ah, es verdad, vale. Otra cosa, si ponéis, por ejemplo, aquí, eh, dos bloques de esmeralda, ¿vale? Es como en el Skyward Duplex de Respawn. Ponéis un bloque de esmeralda aquí abajo y otro ahí arriba en el mismo bloque, pero más arriba. Y si dejáis espacio, subís a las siete plantadas un ascensor como el de Skyward Duplex. Está muy guay, lo metieron nuevo en el servidor. Aquí tendríamos simplemente pues eso, sus cofres, ¿vale? O sea, aquí en verdad no está nada decorado. Es esto para guardar los cofres y tal y cual. Luego, si queremos subir, ¿vale? Tenemos dos posibilidades. O subir por esta cascada o que el señor haga ese ascensor con bloques de esmeralda. Pero bueno, yo como no que yo subí por la cascada y tengo el barra fly, pues vamos a subir directamente. Esto es la casa más decorada del servidor. Primero, entramos. Aquí tenemos una tele. Luego aquí tenemos ya el ascensor. ¿Veis? Aquí hago espacio. Subo. Shift y bajo, ¿vale? O Esa está bastante guay. Subo aquí, primera planta. ¿Qué tenemos? Sala para leer, ¿vale? Aquí tendríamos unas librerías con libros, una sala aquí para estar, para estar sentadito y tal y cual. Perfecto. Luego subiríamos a la siguiente planta. ¿Veis que tenemos balcones y todo donde se ve? Me... Todo el mío, se ve el plátano que enseñamos antes, ¿vale? Por ahora está bastante bien decorada Lo subimos, siguiente sala, la cocina y comedor, ¿vale? Aquí tenemos una cocina americana, por así decirlo Con trapdoor. ¿qué pasa? Que como hacemos esto, pues se enciende la, la placa esta Luego subiríamos aquí a la siguiente planta Donde tenemos la habitación platanil Con una cama platanil y una televisión de plasma Sótano abandonado, que en verdad no debería ser un sótano Debería ser un ático, esto lo tiene que cambiar, señor ¿sí? Porque sótano es abajo y esto es un ático y bueno, eh, está todo bastante bien decorado. O sea, me encanta, ¿vale? O sea, está muy bien la casa. La verdad que es muy original. Y, muchísimas felicidades al señor que la ha hecho. Quitar la lana. Guapo. XD. Vale, quitamos la lana. A ver, voy a ponerme en creativo porque esto lo ha tapado el señor porque es que lo enseñamos anoche. Voy a bajar por aquí, ¿vale? Voy a quitarme el KBMO de 1, KBMO de 0. Vais a ver, ¿eh? Buah. Madre mía, madre mía lo que hay por aquí. Cinco salas por ver, guapo. Aquí tenemos la sala de cofres del señor que lo tiene todo bastante organizado. Muy guay, muy bien hecho. Luego, aquí arriba, Alex, tenemos lo más guapo de la casa. Cinco salas secretas. Cinco salas donde vamos a conseguir ver, vamos, cosas suculentas. Sala de mini cabezas. Mira, vamos a entrar por aquí. Vais a ver, vais a ver. Sala de mini cabezas, aquí tenemos cabezas de muchos youtubers y también de administradores del servidor. Y aquí debajo, bueno madre mía, me ha, me ha traído unos recuerdos estos increíbles. O sea, eh, salas de, aquí está, sala de... Cocina, pociones y un recuerdo. Vais a ver, ¿eh? Primera sala, sala de Nether, ¿vale? Ha hecho aquí un bioma del Nether donde planta sus Nether Wars, sus verrugos avisales. Y tal igual, ¿vale? Está bien esta primera sala. Si está suki, aquí Luego, segunda sala, la sala de cocina, ¿vale? Aquí tiene simplemente un par de hornos donde cocina sus cosas. Un horno automático, ¿sabéis? De estos que hizo Mano en su vida al Platanado 3, pues es lo que ha hecho es hacer la misma granja de Reston, pero aquí en ese servidor de respawn en Platanomilla. Y por último, creo que es esta de aquí. Recuerdo para Masi. O sea, yo cuando vi esto digo, ¿qué recuerdo me puede dar este señor? ¿No? O sea, qué cosa me puede traer recuerdos? Y cuando lo vi me quedé pasmado. Creo que aún no está acabado, pero aún así ya... Vamos, me ha ilusionado un montón. Baja Masi, te tengo una sorpresa. O sea, flipar. A ver, de hecho creo que voy a pillar aquí una poción de visión nocturna para que se vea mejor. Voy a echármela por aquí. Y diréis, ¿qué es esto, Masi? Es mi casa del anterior servidor de Platanomía, sí, es mi casa tal cual. Está hecha exactamente igual, no está hecha hasta el fondo, ha hecho una especie de representación, pero es mi casa de la anterior serie de Platanomía, o sea, exactamente igual, o sea, ha hecho mi casa, o sea, de verdad, muchísimas gracias al señor Pepito porque se lo ha currado muchísimo. Te mereces este primer premio, has hecho algo muy original y la verdad, o sea, estoy muy agradecido porque te lo has curado muchísimo, o sea, en una semana ha hecho todo eso, o sea, ¿cuántas horas ha echado para hacer esa casa de ahí? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto tiempo? O sea, no lo sé. Pero, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias. Pues nada, Platanito. Simplemente quería enseñaros lo que llevo construido aquí en Platanovia. Esta va a ser mi casa, por ejemplo. Lo que llevo construida de ella, ¿vale? Va a ser de estilo moderno. Y bueno, en el siguiente episodio de Platanovia estaremos construyendo todos juntos aquí. Con los materiales que vaya recolectando poco a poco. ¿Por qué? Porque necesito pillar un montón de arcilla de color cian. Necesito un montón de cuaso. También madera blanca, ¿vale? Con lo cual, en el siguiente episodio haremos un poquito de subir al. Para ir variando un poco y que no sea solo de top de casa. Simple quería ser ya la primera semana porque hay un montón de sitios ya totalmente construidos Por ejemplo, mirad estas dos torres, ¿vale? Que yo creo que se merecen una mención porque son dos jugadores que juegan bastante aquí en el servidor Y se si me han hecho ahí un trampolín Por si queréis venir a pasar un buen rato, venís aquí a seis ¡Venga el trampolín! Wey, wey, ¡Venga! ¡Pipa! ¡Pipa! ¡Ueh! ¡Ueh! Está muy guay, es la casa de Puchita y de su compañero Que se si me han hecho dos rascacielos y lo han unido aquí con un puente Que no lo pueden hacer, pero se lo ha unido una administrador Porque, oye, si son amigos y el puente no molesta, pues se puede hacer algo así Así que bueno, platinitos, espero que gustado muchísimo este vídeo de platonomía. Dejar un likecito por esas casas tan secretas que hemos visto. Os invito a que estéis aquí en el servidor conmigo para participar en los eventos, ¿vale? Porque la semana que viene también vamos a hacer un evento con platinitos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, platinitos. Adiós.